Hoy visitamos Acuópolis Villanueva de la Cañada, el mejor parque acuático de todo Madrid, y además disfrutaremos de todos sus toboganes. ¡Bienvenidos! Turbolance es la primera atracción a la que nos subimos en Acuópolis de Madrid y, a diferencia de otros toboganes de esta tipología, aquí el flotador puede ser individual. Más que una atracción, es una suma de diversos toboganes. Se combina un descenso en flotador por un tubo totalmente a oscuras que más adelante se abre al exterior para finalmente deslizarte a toda velocidad por una gran pendiente tipo boomerang de hasta 8 metros de altura. ¿Te atreves a subirte? ¡Te va a encantar! Que la aventura no pare, viajeros, y ahora nos vamos a subir a Waikiki Jungle, que hay que decir que es una atracción bastante única de todos los Acuópolis que hay en España, y se puede disfrutar a bordo de un flotador redondo con capacidad de 2 o 4 personas, dependiendo el peso que tengáis, para realizar un recorrido de lo más divertido por este enorme tobogán, siendo su gran embudo cíclico y su tornado las partes más emocionantes de todo este recorrido. Splash es uno de los toboganes más diferentes de todo el parque, pero a la vez es una de las atracciones más adrenalínicas. Como buenos valientes que somos, nos atrevimos a deslizarnos por el tobogán a bordo de una tabla y lanzarnos al vacío desde 15 metros de altura para aterrizar en una piscina haciendo aquaplaning. Río Rápido es una atracción donde toda la familia se lo pasará realmente divertido, y tenemos que reconocer que es uno de nuestros toboganes preferidos. Aquí, subidos en un flotador doble o individual, vosotros elegís, realizaréis un recorrido de más de 300 metros, que consiste en ir descendiendo por las aguas de este río rápido, que están repletas de curvas y pendientes imprevistas, todo ello repartido en 3 tramos diferentes que acaban cada uno de ellos en una piscina, que sacarán además vuestras risas, haciendo que cada vez que subáis la experiencia sea totalmente diferente. Si quieres visitar parques acuáticos este verano, os recomendamos comprar las entradas a través de Pacomunity, donde encontraréis precios más económicos y os ahorraréis las colas. En Pacomunity podréis comprar las entradas de gran cantidad de parques y de esta forma nos ayudaréis a seguir creando vídeos como estos. Así que muchas gracias y continuamos con la aventura. Subimos de intensidad y llegamos a Boomerang, una de las atracciones más emocionantes de Acuópolis Villanueva de la Cañada. Este tipo de tobogán en muchas ocasiones se conoce como la ola, por la silueta de su vertiginosa y elevada caída, que en esta ocasión tiene una altura de 10 metros en forma de V. ¿Te atreves a surfear esta ola? ¿Quién quiere hacer una carrera? Para ello, nos vamos a las típicas pistas blandas que no pueden faltar nunca en un parque acuático. Esta atracción es de las más familiares y donde la velocidad te pone totalmente a prueba. Estas pistas blandas cuentan con 5 carriles, por lo que es perfecta para poder competir con los amigos o la familia, y donde solo los más rápidos llegarán los primeros. ¿Quién crees que ganará? Six
Zigzag es uno de los toboganes que parece inofensivo, pero aquí la diversión está asegurada. Son tres toboganes diferentes, cada uno con un color distinto, y lo mejor es que cada tobogán ofrece una experiencia propia. Aquí podrás lanzarte sin flotador y realizar un recorrido de unos 100 metros, realizando curvas constantemente y deslizándote a toda velocidad hasta llegar a una piscina. Ya os decimos que la experiencia os dejará sin palabras. ¿Con qué color de los tres toboganes te quedas tú? Nosotros con el color rosa. Y hasta aquí lo que son los mejores toboganes del mejor parque acuático del centro de España. Como veis, aquí podéis pasar un día estupendo en familia con amigos, lleno de adrenalina, con un montón y gran variedad de toboganes. Nosotros lo hemos pasado muy bien, os lo recomendamos. Y bueno, hasta la próxima Viajeros Independientes, hasta el siguiente parque.